Le llamaba a la madre de algún amigo al móvil y se ponía la gente, pásate el porro y eso. Sí. Oh, es que eso, tío, era la hostia. ¿Cómo? Me lo voy a acordar. A mí me la hacían un montón, tío. Cuando estabas con tus amigos y te llamaba tu madre por teléfono y empezaban a gritar, ¡oye, Sergio, pásate el porro! Sí, sí, sí. Yo no, yo lo que hacía era, en plan, yo imitaba a un niño, en plan, porque íbamos a un parque cuando éramos más, más jóvenes. Y lo que hacíamos, pues si uno lo llamaban, hacíamos como que estábamos jugando. Y yo hacía de niño pequeño, en plan, ¡papi, la pelota! Y gritando, nosotros, al...
Nosotros al principio era eso, lo del porro y tal, pero luego nos dimos cuenta que había algo más chungo. Y entonces atacábamos siempre por ahí. Joder, sexo, gemidos. Ya, también. Es decir, a ti te llamaban por teléfono y de repente el de al lado empezaba... ¡No pares, sí, sí, no pares, Jorge, sí! No veas la de... La de enganchadas con las madres, ¿eh? Tengo que aprender a no reventar el motor, ¿eh? No sé, de verdad, ¿eh? Eso me da bien. Es como que alargo mucho las marchas. El eso no lo gestiono bien. Te mueras tú. Pues nada, oye, y si en vez de hacer eso se lo decimos a la persona X, a que lo vuelva a abrir. A la persona X, ¿cómo le vas a decir a esa persona que lo abra? Sí. Dices. Tú eres tonto. Que sí, hombre, que lo abra. Le vas a decir a Mari Carmen que lo abra otra vez. Y te va a hacer caso. Ahora que esté viendo tu directo. Y que haya visto que hay Mari Carmen. Ahora una chica se llama Mari Carmen en directo, viendo el directo, que va a decir: ¿por qué van de mí esto sin gracias? No. Sí. Si no sabes por qué te estoy llamando Mari Carmen, no. No eres tú. There's only one lap of fuel remaining. Realmente mala. ¿Cuánto tiempo te dura esto? Mierda, he puesto a 100 de demencial, 100% la carrera y se me ha olvidado poner en plan las sanciones. ¿A qué hora tienes la carrera? A las 8, no me va a dar tiempo, pero es para ver hasta dónde llego. Pero nada, se me ha olvidado cambiar una cosa. Qué asco. Quiero poner en plan estricto las salidas de pista para acostumbrarme. Sí, porque nos haces cada trampa aquí, madre mía. ¿Perdón? No, básicamente porque en estricto, es estricto, no es normal. Te sancionan por pisar la hierba. Pero es que es una vida real, no pasa. En estricto es estricto. No me lo esperaba. Ya, pero es demasiado estricto. Yeah.
Te pasa. Te pasa. Mira. ¿Pero qué te pasa? Mira este vídeo. ¿Dónde? Hola, Topi. Bueno, ¿qué es? Alonso. Piqué, me ¡adiós! ¡Hola! Es que hay un colegio aquí, ah. Y los que pasamos me han conocido. ¡Hasta luego! Eso pasó de verdad, lo atropelló él. ¿Cómo que lo atropelló él? Sí, Maldini atropelló a un ciclista, lo subí a YouTube. Sí. No. ¿En serio? Sí, lo vas a ver. A ver, hace un programa. Uno de las cosas que hace para YouTube es el conduciendo, ¿eh? Tío, estaría guay un día hacer un. ¿Qué un recopilatorio de vídeos y hacer un si te ríes, pierdes algo así, tío. ¿De los nuestros? No, los nuestros no van a hacer ni puta gracia. De. De internet. No, de internet. Podría estar guay. Pero, uff, yo ya sé que voy a perder. Lobo. Yo ahí. Hay ciertos vídeos que me tocan la fibra. Yo haría en plan, yo haría que cada uno haga su vídeo y si nos reímos tenemos que pagar 50 euros. Sí, bueno. ¿Cómo va a hacer en...? Sí, claro. La he hecho a 50 al final. ¿Te cuesta igual de la tengo? Ya voy a tener caso. Eso pasó el último. Tío, ¿os imagináis que iba a invitar a Chapa tranquilamente a Mariano Rajoy? No, no le va a aceptar. Se la apoya. Pero no lo aceptes. ¿Que no? Este señor es capaz de cualquier cosa. Creo que tiene más posibilidades Pedro Sánchez que Mariano Rajoy. María. Es que le va a hablar Ibai a Mariano Rajoy de las veces que se equivocó. Porque no, otra cosa. Sí. A ver, ¿hay cuánta diferencia entre concluida con la clasificación? Repasemos. Vaya. A los tres mejores. Un segundo. Verstappen y Valtteri. Nos despedimos. Bueno, por estoy ahora. En el pack. Esto estoy no en ha hecho más que empezar. Has quedado mañana por detrás de la Tifi. Allí estaremos para vivir. Tenía problemas de motor. También no he puesto ni reglajes. Mi compañero lleva reglajes, seguro. Es francés. Yo no soy francés. Hay favoritismo, obviamente. Ay Dios. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios. ¡Au caba! Parrilla de Bahrein. Ferrari, Ismael Rebun. Al final estoy en Renault. Mi compañero está. Bueno, pues al final estoy. Bienvenidos al circuito Inter. Quedan pocos minutos para que. Estrategia. Digamos que como he hecho la vuelta con el blando, tengo que hacer esta estrategia. Yo no sé.
sí que aún la salida. Bueno, está, que me ayuda. ¿Te preocupa aún más? Venga, a frenar. Es que has pasado por fuera. Ya, ya. Ahí, ciérrale, como el cerdo. Tampoco le he cerrado, le he dejado hueco. Madre mía, cómo va. Voy a meter el coche, coño. Mierda. ¿Quién ha gritado hoy? DRS is now enabled. Thank you.
We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Ahí, ahí, pegaros. Casa de los animales. ¿Ah? Bueno, esa es tu madre. ¡Oh! ¡Madre mía! La que le ha caído, ¿eh? No, no, sí, no, no he hecho nada. Anda que no. Start losing some tire grip around now. Two stops left now. Two stops. Your pit window opens next lap. Box, box. We're coming in this lap. Callar. ¿Quién? Tu prima. Mi prima menor, ¿eh? Claro. Está buena. ¿Ah? ¿Y tú qué sabes? Hombre, porque habla con ella. Sí, claro. Hombre, claro. Si tiene novio. Efectivamente, yo. Tiene un novio de 40 años. Adiós. Y ella tiene 27. Sergio, ¿sabes que eso es ilegal, no? ¿Por qué? Estar con tu primo. Go, go, go. ¿Por qué? No sé, tiene 40 años. Tiene que ser tu... ¿Qué quieres? Vamos. Está claro.
40 años tiene el tío. No, ella tiene 26. We'll be doing one more stop today. One stop left in our strategy. Gilipollas. Tonto eres. Esteban's in for his stop. To fit the mediums, car ahead, now running medium tires. Gap to car in front is 9.3 seconds. Años negro, el pene echado, ¿eh? Hola, no me quiero acordar de eso. ¿Y qué? Pero eso era un vídeo, ¿eh? Cuando el niño negrito de 10 años. Ah, yo no estaba viéndolo. Yo no estaba viéndolo. El Jorge encantó. Oh. Te juro que pillé un trauma después de ese día. ¿Trauma por qué? Era un vídeo además. Porque luego volvió a aparecer ese niño. ¿Pueden parar los McLaren ya? We're trailing our teammate by 11.6 seconds. Joder, mira que tiene
ti de delante, tío, aquí solo. No, eso, eso. Fuel is looking really good. You're managing it well. Gap ahead is 8.7 seconds. Bueno, primera amonestación. Ya va su último. He parado. Joder, qué malo, ¿no? Coño, ¿aquí no me para? Sí. Mira los Ferraris. Qué mal va. Me rabia porque estoy yendo más rápido que ellos. Ahora, estaban a 10 segundos. Hay una pelea muy bonita delante y yo estoy aquí solo. Como en la vida real. Puta madre. Estás solo, Jorge, porque nadie te quiere. Sergio. ¿Qué? Bien, no hablamos porque... ¿Por qué? Yo tengo quien me quiere. Sí, tú estarás. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Nada, nada. ¿A tú ya? ¿De Instagram de qué? Nada, nada, hombre. Sigue con tu vida. Gilipollas. Tengo gente que me quiere, no como a ti, que no te quiere nadie. Sí, sí. Tu padre está hasta los cojones de ti ya, está deseando que te largues. Sí, sí, no tengo que ir ellos, no tengo que ir tu padre. ¿Ah? Pues claro, como tiene que ser. Sí, sí. Vamos criticando a los de Andorra, sí. Hombre, a forrarse ahí, ¿eh? Amasando dinero. Qué vergüenza. ¿Y qué tiene que ver? Lo que mi padre esté trabajando en Suiza con que se vayan llegando los youtubers. No, o sea, si mi padre paga impuestos allí y aquí, ¿eh? No, es que mi padre no paga impuestos allí solo, mi padre los paga aquí también, ¿eh? Our gap to the car in front is 6.1 seconds. Así que te callas porque está contribuyendo más mi familia a España que la tuya. Eso tú no sabes, ¿eh? Estoy seguro que sí. Empezando porque tú no declaras nada. No hace falta de momento. Ya, claro. Por fin paran, macho. Hostia, creo que esa... Bueno, no sé por delante, pero explico. Joe Benazzi is stopping now. ¿De verdad me estás diciendo esto? ¿Solo pasa de la Giovinazzi? No, voy a seguir solo, tío. Tengo que pegarme con alguien. A todo esto, que son 10 minutos. ¿Qué dicen por aquí? ¿10 minutos para qué? Para que empiece la carrera. Hoy invitaremos pronto, estar atentos, vale. Yo estoy aquí esperando. Espérame esto. Tú eres un payaso. Gilipollas. A ver. Sigo.
Mira, ya está. Justo lo miro y ya está. Ya me han invitado. Pues nada. Això comença. Esto comença. Vamos a ver, que está en directo ya. De las cosas. Aquel tweet es mal algo que. Ahí con el micro abierto. No voy a tomar ya ningún profeno de un gramo. Está hablando de droga, ¿lo estás oyendo? ¿Qué se te va a meter ibuprofeno? ¿Se va a drogar? ¿Dónde está el gramo? Ya no quiero 600 ni 400, yo quiero eso. Es gallego, además. Y quiere de un gramo, ¿sabes? Pura droga. Madre mía, droga. Tío, ¿por qué se baja el volumen? De verdad, si lo tengo programado, de verdad. Qué vergüenza. Bueno, a ver, Sergio, habla, cuéntame un cuento. Habla, tú habla. Catalufo, me comes los... Inútil, el peor streamer de España. Ya está. Hay que desactivarlo y volverlo a activar. Ya lo pillo. ¿El qué? El sonido, en plan que se me baja el volumen, aunque lo tenga que no, para que no haga nada. Leí que se mutee, coño. No nos interesa su perro. ¿Con qué botón tengo que hablar? Nada, si no lo muteo yo. Me encanta pulsar en la barra de buscador de Twitch y que me salga sello de primero. Yo quiero escuchar lo que dice. Me encanta que he hecho Tío, pues mi compañero no está, macho. My God. Dime. Joder. Ah, talking to death. Ah, me se ha quitado esto en el micro. Vaya, guardias. Estoy cagando. Por dentro, ¿eh? Sí. Nada, tengo aquí un cubo. No pasa nada. ¿Qué cagas en un cubo? Es por si acaso. ¿Pero qué clase de persona eres? ¿Qué clase de animal eres? No, en plan yo... A ver, no es que cague en él, ¿sabes? En plan yo cago en la silla, cojo la mierda y la muevo al cubo. ¿Cómo voy a cagar al cubo? Sergio, por favor. Vale. Sí. Claro. Sí. Va, que hay partido luego, cojones, que quiero comer ya. Que quiero ver a Barcelona.
Aunque me gustaría ver el Deportivo de la Coruña, ¿para qué nos vamos a engañar? No creas, Sergio. Ya veo, ¿eh? Te vamos a ver el 11 del Barça. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué quieres? ¡Ojo! Ojo al 11 del Barça, ¿eh? Griezmann, Messi, Trincao. Ya estoy. Qué buena noticia, juega Messi, ¿eh? Alineaciones: okay. Griezmann, Messi, Trincao, Ricky Puig, Busquets y Laix Moriba. Junior, oh. Firpo, Lenglet, Frenkie de Jong y Mingueza. Ya podemos echarnos a meter goles porque defensivamente es mierda lo que tenemos, ¿eh? Y en la portería, Iñaki Peña. No es coña, está Ter Stegen. Podemos empezar, tengo hambre. Mami, aquí Kiko Rivera es lamentable, ¿eh? Bueno, lo sabíamos todos. Vuestra carrera de DJ es igual de lamentable. Está streameando. Hijo, lo ha hecho con Melo Huevos. Con Kiko en casa. Programa 1, Bertín Osborne. Muy buenas tardes, señores. Muy buenas tardes. Bueno, no sabéis. Madre mía, qué cara tiene este tío en su vida. Ah, por favor. Por favor. Bueno, mientras tanto voy a probar widgets. This is a test beat alert. ¡Oh, me duele la espalda! This is a test donation for $62. Me quito. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Estás bien? No. This is a test. This Pobrecito. Is a test. This is a test. Bueno, no se atrevió con Conrad, pero sí con el Ajax, Puchi Trincao. A ver si vemos un buen partido. ¡Cállate ya! ¡Que a nadie le interesa, Jorge, coño! Sí, ¡qué pesado! ¡Joder! Pero con la mierda esa. El Barcelona de los... ¿Con me da? Ya vale, ¿no? ¿Verdad? Es que es una droga.
Ya está en directo. ¿Te quito? ¿Qué? ¿Me comes la verga? No. Jo. Show me how to love, maybe. Ojo, una cover aquí bonita. Cállate, cállate. Puto anillo de mierda. ¿Oh? Ya estaba abusando del poder, tío. Qué asco. Qué asco. Este tío aquí tiene un servidor. Es que... Madre de Dios. Qué vergüenza me ya da. Está todo el mundo en los comentarios diciendo leak. Toya, la has cagado. ¿Todo el mundo qué? Si tienes cero personas ahí. Toma. No, hay una persona ahora mismo. Sí, sí, que estoy aquí. Tú mismo. No. Sí. Porque pone dos espectadores, uno soy yo y es otra persona. El que está viéndome, que diga algo. Que diga algo, lo ha hecho. ¡Cabrón! Vaya. Por favor. Por fin. Este streamer le falta al respeto a sus viewers. Es un cerdo. Ojalá lo baneen. Por favor, Alfredo, mi moderador, haga algo con este ser, por favor. Échelo. McNuggets o Sergio SM10 son mucho mejores streamers. Tiene cojones, esto, es muy lamentable, ¿eh? Se lo dice al mismo, ¿sabes? Uf, qué triste eres, Sergio. A este nivel de egocentrismo has llegado. Que se te vea 5 FPS. Bueno, pero ya tuve más espectadores que tú. Sí. A ti no te ha llegué hosteado. A tener 6 al mismo tiempo. Yo llego a tener 100 y pico, ¿vale? Fracasado, que es un fracasado, que no solo que es el éxito. Porque te los tuvo que meter otro streamer. ¿Te estás pasando, Toya? Ay, vamos a ver qué tiempo va a hacer. Qué raro, no llueve, qué raro. Pues voy a ponerme aquí. Ya que, obviamente no va a comentar nada, pues. ¿El qué? Voy a ponerme en la tablet el otro directo. Engine fired, we're set. Está hablando mi madre, ya tengo videollamada. No habéis cruzado guarana. ¿Pero qué dices? Cerdo. A ver si va a ser como el Rau gallego. Seguro que hace como el Rau gallego también. We'll be right back.
Estoy aquí, topa. Te quito una porra. ¿De qué crees que va a quedar Jorge en la clasificación? En la vida mal, en la clasificación peor. Último entonces. Es que no, no va a subir. Va a quedar. Jorge, ¿sigue el hacker? Supuesto hacker. En principio, sí, creo que sí. Pero bueno, si se va piñando en todas las carreras, por mí, bien. Hasta que graba conmigo. Fuel now, the tank is empty. Sí, claro. Me quitan puntos de carne y me echan. Bienvenido a mí desde la cuarentena. Como siempre, ¿no? Estoy como cansado, pero no he hecho nada hoy. Eso es COVID. Sí, claro. ¿Tienes te falta? Sergio, para ti es todo COVID, hijo, de verdad. Ya. De verdad, ¿eh? De verdad. Como se nota que eres gallego. Ni tan mal, oye. A mí no me ha gustado tu vuelta, creo que la pieza de hecho mejor. Sí, con los medios. Bueno. Bueno, también es algo lógico, pero es que he quitado el ERS en la vuelta de instalación. Y creo que eso se ha notado. Se ha notado, porque eso no lo hacía antes. Es el único que dio medios, ¿eh? O sea, en el otro mundial siempre la primera vuelta con medios, luego ya blandos. Que eso es lo único. Vaya, por Dios. Se ha cambiado el. Vale, creo que es el Hotmails o. Sí, tiene que ser este. Tiene que ser este. No hay. Our best lap so far is a 1:28.0. Vamos ya al turrón. All clear the garage, please. Car ready to leave.
Friday day, 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 No, no sé si está por Tío, que estoy envuelta, macho. Joder, macho, tío, ¿verdad? Bueno, luego me quejo, tío. Lap time moved you up into P5. No lleva boxes, tío. ¿No llegas a box? No creo. ¿Entonces te quedas en el PP? Llego ni de coña. Pero yendo en pobre no llegas. No llego, no llego. ¿Por qué? Mírame. Mira, voy 0-12. He tenido que hacer otra vuelta. Pues estoy pisando poquito. ¿Y si lo pones para que lo haga el juego el solo? No, desde el start. Yo creo que lo mismo, ¿eh? A ver. Si ahora lo quito. Bueno, 0-5. ¿Y qué va a pasar si te quedas sin gasolina? Pues este tío es un máquina.
Nada, me voy lento y ya está. A ver, en principio me da tiempo hacer otro intento. Menos mal que he salvado la última de esto, ¿eh? Va, por favor. Estás con McLaren Honda. ¿3:34? Lo mismo al Hotmail, se le ha roto el volante y tiene que correr con el teclado. Mira, si corre con el teclado y sigue quedando primero, eso ya no se lo cree nadie. O sea, eso no vuelve. Si el Hotmail es el Email Warrior, no sé si se ha cambiado el nombre. Vale, pues quickly. Vas a dar una vuelta normal, por favor. ¿Cómo está la cosa? Sexto. So far our fastest lap is a 1:26.7. Everyone ready? Okay, let's go. Deberían poner en juego una opción para ver si hay un jugador en vuelta, tío. Ponértelo ahí en vuelta o algo así, ¿sabes? ¿Por qué me aparto ahora? No sé si los detrás tienen... están haciendo vuelta o qué. Thank you.
serio, no he mejorado nada. 3 décimas. 0,16. Me cago en la leche, tío. ¿Cómo coño hace este pavo 1,25,4? Tengo el récord del sector 2, eso no me lo quita nadie. Ja, 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 Sergio, ja. Voy a decirlo de Mercedes. Oye, ni tan mal, ¿eh? La final más... Ah, mira, séptimo al final. Bueno. El canal está desconectado. ¿Han cortado la transmisión? Ah, ¿no? Al Discord. Con duros, es verdad. Y ya no me da tiempo a más. Bueno, no obstante, después de Ofestín salían Kurumble Boy, creo que después salía Hero y después Malarkey. Esos creo que son los tres. Sí. Después del décimo. Y último, Isaac, que no ha tenido suerte con los medios finalmente. Pongo el tráiler antes de. Mientras es la vuelta de esto. ¿Qué te parece? Yo si quieres, podemos ir hablando del campeonato. También. Y hablamos con la gente. ¿Y es de día o es de noche? Pues atardecer, ¿no? Como sea de día... ¿Reiniciamos o cómo va? Blando, medio. No, a mí todavía me está cargando. A mí me parece de día, ¿eh? Right, let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. Toya. Toya no está, creo. Se ha ido a lavarse el... Ah. Pues me debe 500 euros. ¿Por qué? Porque he dicho que quedaba séptimo en la clasificación. He acertado. ¿Ah, sí? Sí. Él dijo quinto y yo dije séptimo. Qué mal va Twitch, ¿eh? El móvil y tablets. Madre mía, a una mano. Parece que se va a reiniciar, ¿eh? Porque no es de noche y quieren la carrera de noche. ¿Eh? ¿Qué hace eso? ¡Hijo de puta!
rest of the grid is forming up. Be patient and watch for them. Pues no, parece que sí que se corre. Sergio, no te debo nada. He ganado. No te debo. Ya, pero no hemos apostado nada. Me debes tu vida. Me debes una cena. Solo la chaposta. No. Esto es que me va a dar a mí la razón a post. Entonces sí. Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Está lagueado? Directo se ha petado. Ay, 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 ay. No, me iba a duchar. Te ha dado muy poco. ¿Has visto eso? Parece igual lo que tienes que secar y lavar. Es poco tu trabajo. ¿Habéis visto lo que ha pasado? Sí, el Mercedes no. Sí que se ha ido. Es que yo cuando me lavo la po... ¿No? Ya sabes. Pues no vas a poder ver el partido. Ya. Me pone a tablet, si no. ¿Este es tu ídolo? ¿El que no ve los partidos? El Barça, se hace llamar Kun. Sí, sí. Este es vuestro aficionado. El mismo. Sí. Las piernas me las puedes partir, pero no puedes partir desde el centro. Bueno, pero me faltan las piernas, ¿no? Eso es otra cosa. Pero bueno, de todos modos. Ya te has tuyo todo. Te metí una pata y te mando volando. Para ti serías como un balón de fútbol. No te pongas muy chulito, Sergio. Como cuando el servidor se va para adelante y te mete un palo y no juega, ¿cómo? Cuando el servidor se va para adelante y te mete un palo y no juega. Ya ves lo que me importa. Voy a llorar porque tu muñequita no me va a dejar jugar. Adiós. Jorge, pásale ya, ¿eh? Pásalo ya, que ese se tiene que ir para boxes. Ah, y corre más bien. Qué vergüenza. Hombre. Le paso una recta. Ay, si no tienes DRS. No, PERS. We can now use DRS. DRS now available. ¿Quién conduce al Jorge? Que solo lo hagan videojuegos. ¿Qué hace este? Ojo. ¿Lo ves? Está quinto. Ahora ya es quinto. Te dije en la clasificación. Vimos en la clasificación. En la carrera, ¿de qué piensas que va a quedar? Oye, este tío me está tomando huevos, ¿eh? Va a quedar. Me digo cuarto. ¿Puedo parar de intentar adelantarme en todas las curvas? ¿Por qué corre tanto ese cerdo? Tiene hubs. Yo digo sexto. Ah, ahora cambio de opinión. ¿Corre tanto? Se va del lado. ¿Qué va del lado? Madre mía, qué pin tiene este señor, tío. ¿Cómo lo adelanto ya este tío? Compañía salido. Eso no se puede hacer, lo que está haciendo. ¿El qué? Pero, tío. Se puede ir a otro. No es para hacer ese, cabrón. Madre mía, la gente está muy mal.
The gap to the car ahead is 2.8 seconds. Pásame. Los portugueses estudian recomendar doble mascarilla para reforzar la protección ante nuevas cepas. We're approaching the dead window. You'll be on the softs. Ahora sí, ahora sí. Ah, Sergio, por cierto, hoy vamos a pedir. Voy a pagar tu cuenta. ¿Vas a pedir el qué? No lo sé, no es trabajo. ¡Jo! ¡Qué asco das! Yo tengo pizza de la que hice ayer aún. Pero estaba mala ya. No, está buenísima igual. No, perdona, no te motive. No es como las de Casa Terradellas, esta no se pone mal. Oh, bueno. ¿Oh? ¿Oh? ¿Por qué? Bueno, he venido con una marca catalana. Joder, no era por ser marca catalana, me puse porque es una precocinada, coño. ¿Por qué Witoni? Si es Witoni, es lo mismo. Digo Casa Terradellas porque es española. Catalana. ¿Loves España? Pertenece a la selección española. ¿Con esa camiseta te hiciste foto? ¿Con qué camiseta? La selección. Adiós. Pero es que este tío, ¿cómo puede tener ruedas? Pues todavía? Ese, si tú no tienes ruedas, ¿cómo las tiene ese que va seguido ahí y bloqueando? Okay, keep on him. He might make a mistake. ¿También? ¿Por qué? In this lap, push now. Esta es cosa mala. Oh, te ha salido el circuito.
Madre mía, las ruedas, tío. Ya tienes que entrar ahora en boxes. Sí, sí. Esto no para, ¿no? La undercut, No. Mierda, no he dado tiempo a cambiarlo. Blando, blando, medio voy a hacer. Quería hacer blando, medio, blando. Perfecto, perfecto. Qué suerte. Madre mía, qué suerte. Ah, quito de lado. Ah, tengo el delta negativo. Qué puta mierda el delta, tío. Qué asco da. Pues no dan tanto asco como tú. Ah, sí, como tu puta madre, la vieja. Mi madre no está vieja, Que tiene 60 y pico de años ya, coño. ¿Y qué pasa? ¿Y qué? Que mis padres tienen 50 y algo. Sí, claro. Sí, 55 y 56. Mis padres tienen 80. Sí, mis cojones. Vale, pues si tienen 50 y tantos, se tuvieron con 18 años. Si 40. Sergio, tú eres de los típicos que mientes con la edad, reconócelo. Como Estela Reynolds, igual. ¿Cómo voy a mentir? Yo no me puedo asegurar que tienes la edad que tienes. Si te lo enseñó el DNI, coño. Ya, pero a lo mejor lo has falsificado. ¿Cómo voy a falsificar el DNI? Joder, hostia puta ya. Cuidado para la que estamos en directo y vamos por ahí. Que banean a Jorge. ¿Qué pone ahí, A ver. No para, El 9, el 9 del 10 del 92. Se está viendo el cara de terrorista. Cerdo asqueroso. Cerdo asqueroso. Qué cara de terrorista que tiene. A ver, por qué has dicho. Ah, por cierto, es muy sexy. Sí, ¿verdad? Yo de verdad. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿No te gusta o qué? ¿No te gusta? Porque tienes litetas. ¿Por qué? Antes estaba mi hermano también. Jo, que tuviste que compartir cuarto con tu hermano con 38, con 38 años. Que tenía 16, gilipollas. Qué tonto eres, madre de Dios. Es que menudo retrasado, tío. Qué ganas tengo de verte en la calle en persona y partirte la puta cara. Mira, yo te voy a partir la madre. Fuel target is plus one. Faster engine modes are available. Hachis. ¿Tú cuál dormías? ¿La de abajo o la de arriba? La de abajo. Muy bien, como ya supongo. Abajo porque arriba está, ¿no? Oh, no, arriba mi hermano. ¿Abajo? ¿Abajo? Delante, delante. You're putting a good distance between yourself and the car behind. Vamos, ha salido bien. Jorge, por favor, ¿otro? Mierda, este me jode. Mi objetivo es no llevarme sanciones. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es fornicar. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Vamos a jugar un juego. ¿Qué haces? Espérate, eso del... ¿Cómo se llama la película esta? La purga, ¿no? La purga. Vamos a jugar un juego, voy a ir a por ti. Vale. Y cuando te tenga, vamos a jugar a una cosa muy divertida. ¿Te acabas de poner la máscara esa? ¿Cuánta altura? Quiero verla. ¿Oh? Voy a hacerlo.
Okay, we have a gap of around 10 seconds until you reach the next car. Directo no. Ya está montado duro. Que te lo pongo en modo fiesta. ¿Pero por qué dices? Porque esto lo ponías en Halloween. Claro, porque cuesta 1 euro AliExpress. Joder, qué puto regreso. Si eres millonario. Sí, lo soy, pero no. ¿Para qué voy a gastar más dinero? Ya, el día que te mueras te sobrará la pasta y todo. ¿Cómo va a pasar que has sobrado? ¿Qué pasa? Ponme el testamento. Toyaquito, no es así. No es así. ¿Qué, te crees? ¿Que yo no gasto dinero? Claro, pero si tú te mueres, tú eres millonario y algún día te mueres, ¿qué va a pasar que te haya sobrado? ¿Qué? ¿Habrá que gastarla? No, pero... Pero es que no me sobra tanta pasta. ¿Cómo que no? Vamos a ver, vosotros una colaboración con Nacho Vidal. Eso es verdad. Homosexual. Vosotros vivís en una casa con vuestros padres, donde os pagan todo y una buena vida, Sergio. Todo lo que tenéis es a cuenta de vuestros padres. No estoy de acuerdo. Mi portátil lo he pagado yo con mi dinero. ¿Qué te crees que yo mi PC no lo pagan mis papis? ¿Y de dónde he sacado el dinero? Lo he ganado yo, idiota. Sí, venga, haciendo dibujos. Vale, me da igual. Vale, tú te has comprado tu ordenador, pero yo me he comprado un coche, ¿sabes? Y el coche vale 50 veces tu ordenador. Entonces, el dinero que me he tenido que gastar en el coche es dinero que no tengo. Ya. Vale, pues entonces, ¿para qué coño voy a andar tirando dinero en pagar otras cosas cuando me hace falta para pagar el coche? Caution, yellow flags ahead. No overtaking through the caution zone. Be careful until you see the greens. Sí, claro. Sí, claro. Okay, clear. Es eso, y más cosas. Me decís que voy mucho de viaje y todo el rollo. Hay que pagar el viaje, ¿eh? El viaje no es gratis. Y no es barato. Adiós. Cuando fui a Polonia. En verano podríamos coger una caravana o algo. A Cádiz de Cádiz, ¿no? Y recorrernos España. Cuando fui a Polonia. Cuando fui a Polonia me dejé 700 euros. Deja por follow. No sé quién eres. Quédame a Polonia, ¿eh? No. Cerdo eres. Jorge, te han seguido, ¿eh? Ya, lo he dicho que gracias, pero que no sé quién es. No puedo verlo ahora. ¿Qué decir que te paguen? Vale, dice un tal Lesiua. ¿Cómo puedo entrar? Nada, amigos. Complicado. Es un torneo privado. A ver, se tendría que meter un Discord, pasar una prueba, no sé. Approaching the pit window, you'll be on the mediums.
en una foto de cuando chingamos. No, Jorge, yo estoy bien fumando del partido, ¿no? ¿Ya ha empezado? No, no, quedan 10 minutos. ¿Me pueden banear si pongo el audio solo? El audio... Tire condition is still looking good. Lo puedes poner y yo de vez en cuando voy haciendo para que no detecte el copy. Ya, pero me toque. Tendría que poner la llamada vuestra en el Discord del. No, no te pones. Te metes con otra cuenta. Que me estás conduciendo, es un poco complicada, ¿no? Stop today. One stop left in our strategy. Your pit window opens next lap. Este momento se estiraba bastante bien, creo. This lap, give us the best in lap you can. Extra fuel, fuel target plus one. Jorge, Pedri jugaba. Creo que no. Joder, el Alex ha puesto el Alex. Lo había puesto también. Yo es que por eso no he puesto a otros, que hoy rotarían, estaba claro. Ya. Me he puesto a Dembélé. Lo estoy jugando con De Jong. Cuando pares, tienda por donde hayas parado. No puedo ya. Complete, go now. Aquí han 12 vueltas, o sea. Ah, bueno, tampoco. Me perderé 15 minutos, yo creo. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Thank you.
¿De qué juega el IJAX este? Por el IJAX Moriba, de medio centro. Hostia, los de Baza llevan los nombres en chino, en los dorsales. ¿Por qué? Por el nuevo año chino. Oh, joder. Is 5.6 seconds. ¿Qué himno es ese, Jorge? ¿Qué himno es ese? ¿Cuál? ¿Cómo está? The gap to the car ahead is 8.6 seconds. Muy fácil, el de Inglaterra. Increasing the gap to the car behind by a few seconds per lap. Keep this up. Ah, no, se han quitado. Ah, vale, no. Se han quitado las camisetas. Agarra. ¡Dios! Que mira la equipación de la Alavés, me cago en Dios. La blanca. La roja, blanca y la azul. Es horrible, es horrible. Mira, es chaval. Ya, muy feo. Sale con todo el Alavés. Que lleguen al final estos, ¿eh? Gap to car in front is 7.4 seconds. Full course caution. The safety car is out. Keep an eye on the delta. We need to keep it positive to avoid a penalty. Slow down. Maintain positive delta. No sé si parar y montar blando. No paro. Drop your speed. Our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Vale, pues ahora va a ser de aguantar esta carrera. Esto me ha jodido un poco a mí. ¿Qué hace? Van a volar.
Guau, es que tendría parada gratis ahora mismo, ¿eh? Tío, tenía que haber parado. Tenía parada gratis. Vaya. Pero bueno, los de delante tienen más rodaje que yo. No sé qué viene por detrás. Uy, ¿no se va a boxes? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Voy a volar ahora, ¿eh? Voy a volar. Por favor, vete ya, coche. Madre mía, los Mercedes últimos, ¿eh? Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Okay, clear.
Ojo, ¿eh? Tocaros. Mierda. Buah, la he liado, la he liado, la he liado, la he liado. Be careful with the front wing. You've taken some minor damage. A new strategy is available. No, la he liado, la he liado. ¿Qué ha pasado? Nah, que me he tirado en plancha, tío, la he liado. ¿Has matado a alguien? No, no, me he matado yo. We've been awarded a time penalty. We'll go against our finishing time at the end of the race. Tengo una sanción y el alerón roto, tío. Soy gilipollas. Confirmed. A ver, que sea detrás tú también tienes sanción. Bueno, ya no. Pero dos. ¿Qué pasa? De vuelta. Nada, estoy viendo el paso. Míralo conmigo. ¿Qué hago? ¿Paro? Es que no sé qué hacer, tío. La he liado. ¿Por qué? Porque me cargo el alerón. Mierda, tío. Joder, macho. Está peleando por el podio. La carrera a la mierda ya. ¿Cómo no hay otro safety car en una vuelta? Release, release. ¿Safety car? The scrub tires should rubber in faster, allowing you to start the push sooner. Está muy arriba la defensa del Barça, eh. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Green flag. ¿Te parece a ti el pito Abelardo como entrenador? ¿Abelardo? Sí. Para un Alavés. Es que creo que ya estuviera en el Alavés y lo había hecho bastante bien. Pero luego estuve en otros equipos y bah, no fue mucha cosa. Es decir, un entrenador muy normalito. En media tabla, ¿no? Sí. Pero mejor que Zidane, ¿no? Sí, claro. Oh. Cortando la droga el otro. Es feísima la camiseta, la equipación del Alavés, ¿te has fijado? Qué pesado sois con que es fea la camiseta. Pero tío, mira eso. ¿Es malo? Es horrible. Fuera de juego, tío, y le dan córner, me cago en su puta vida. Te están robando, ¿eh, Sergio? Sí, que siempre igual. No, 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 al final no se van. Me ha dado bien por Discord. Antes de abrirlo, ¿cuánto me apostamos a que están donos? Esta bandera que está en dos. Qué pesado es. Vamos.
Tío, es que no lo metáis un pico, coño. Deja un pico ahí. Que aprende que no tiene que entrar aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué vas a pedir? Al final creo que nada. Oh, ¿y qué vas a comer entonces? Okay, claro, porque tú cocinar como que no. Nada, ah, genial, qué parece. Joder. No vale espana. Y tú le vas a dar clase a niños, cabrón. Estoy en este mundial para hacer la vuelta rápida. Por otra cosa. There's three laps of fuel remaining. Puede tocarse a alguien por delante, tío. Ay, Isaac. ¿Qué haces, tío? Okay, clear. The track is clear. Green flag. Eso es cuidado, eso cuidado. Si no le acabo sacando 3 segundos, yo me quejo. This is your final lap. Final lap of the race. No, parece que sí. Front is 15.3 seconds. Se acaba de creer que va a tercero, ¿en serio? Bueno, dentro de lo malo. Se acabó ya. No me jodas, hermano, se me ha ido en el último sector, menuda mierda. Sí, acabo. Ah, oh,
Qué asco, tío, ¿verdad? Podía haber hecho podio, macho. Ya. Te perjudicó cuando te rompiste el alerón y eso. Sí. La ha sido culpa mía. Vale, que eso es el casco por detrás que llevo. ¿Cómo estás, Lucas? Ay, Dios. Adiós. Bueno, me llevo la vuelta rápida. Voy a intentar sacarme la vuelta rápida en todas las carreras. Más fácil que entrar en el podio. ¿Qué dicen aquí? Si me da tiempo. Despacito, que el otro día para ver todo. Buah, 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 buah. No me da tiempo. Poco a poco, poco a poco. Yo salí sin reglajes, neumáticos ardiendo. Vaya putadón, tío. Eso es jodido, ¿no? Ir sin reglaje y que los otros vayan con reglaje en un circuito, además. Que yo creo que... Bueno, no, no creo, ¿eh? Si vas con la 4... Si vas con la 4 no se nota mucho. Ok, pues... me muteo. Le das tú ahí a... Pregunta tú también. Pregunto yo también. Venga, venga. Sí, hacemos preguntar los dos, que yo creo que así va a ser más dinámico, ¿no? Ok. Paso a las tres. Primero al tercer piloto, ¿no? Sí. Joder, todo lo que tenía hace una semana y usé unos de workshop. Voy a hostear a esta gente. Meteros al directo, ya, aunque no veáis, solo para hostear por el, como buen gesto. Voy. Bien, bien. Hemos visto que has tenido mucha suerte, ¿no? Hoy en la carrera. Al principio ha sido desafortunado, pero es como el karma te lo ha devuelto al final de la carrera y has tenido mucha suerte. Oye, ¿por qué no me deja? Los polacos, ¿no? De tu tierra. Claro, hombre. A ver, decir que... Jorge, Sergio no está. No está Sergio. Vuelta 4. No. Creo, ¿no? Bueno, da igual, espérate. Bueno, si estoy yo y cuenta como persona. Es que ahora mismo no hay nadie, se ha ido todo el mundo. A partir de esa vuelta... ¿Dónde hay gente? Es cuando no miro el chat. Yo creo que... Pues nada, voy a hostearlos. Iba bastante bien, pero bueno, de esa madre con los que estamos. Porque justo, espérate, si lo abro aquí, esto. Por una parte, ha roto él y me ha roto a mí el alerón. Pero bueno, me ha venido de lujo para poner blandos. Y ahora lo que ha pasado sí, de aquí. Sí, como el safety car. Sí, safety car, claro. Que el safety car, si hubiese durado una vuelta más, no te hubiese pasado nada. O sea, estarías mejor con los neumáticos al final y hubieses ahorrado mejor. Pero finalmente la tercera posición es tuya y la segunda de tu compañero de Alfa Tauri, ¿no? Sí, doblete. Sí. Estará contento el equipo. Espectacular. Sí. Totalmente. Raúl, y bueno, sí. Bueno, se lo voy a preguntar a Rubén, ¿no? Se lo podría preguntar a cualquier otro. Pero si vio el incidente que hubo en la primera vuelta, ¿no? Porque vimos ahí alerones por el aire, de todo por ahí atrás. Y no sé si te pilló a ti cerca. Llevabas el flap roto también, por eso te pregunto. Ya, no, a ver, yo es que salía arriba, con lo cual lo de atrás... Estás, ¿no? Lo tienes abierto ahora. Sí. Vale. No, ahora hay tres personas. ¿Y la causa del alerón roto de la primera vez? Porque no ¡hasta lo luego! Hemos visto tampoco y vimos que ibas con el roto. Creo que ha sido con Offstream, creo que ha sido, con el Mercedes Offstream. Sí, puede ser. Bueno, la causa es que... Vaya, sabes que ha salido solo uno. Estaban turbas,